Mira, acaba de llegar la policía. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás nos dirigimos a Santa Rosa. Estamos acá con Luisillo el Pío. Luisillo. Hola, hola, ¿cómo están? Luisillo está manejando. Y tenemos por acá al amigo Jonathan. Hola gente, ¿cómo están? Jonathan, para aquellos que no saben, ahora voy a dejar por acá sus redes. Él es Fer de... No, yo soy Fer de Maná. Sí, ¿no? Yo soy Fer de Maná. Así es. Él es, él es. Él es. Así que bueno, Jonathan. Intento ser, Jonathan nos está acompañando hoy porque en realidad es nuestro guía. Vamos a ir, como han podido ver en título y miniatura, en la búsqueda de una misteriosa caja que se encuentra en un desierto. Así que bueno, sin darle mucha vuelta, empecemos con este video. Nos encontramos en el distrito de Santa Rosa y tenemos que llegar a este desierto, a estas dunas. Jonathan ya más adelante nos contará cómo es que llegó a encontrar esta caja. Está claro que es una caja de uso, bueno, para brujería, para magia negra probablemente, y poder descubrir nosotros mismos en el lugar qué cosas tiene. No es usual este tipo de hallazgos. Hemos encontrado fotos, hemos encontrado hasta magia negra, muñecos, pero llegar a una caja, un set completo, un kit completo, digamos, de brujería, no es algo que uno encuentre todos los días, así que, y menos en un desierto. Y gratis también. Y gratis, así es. Bueno, Luis ya le he dicho, lo vamos a llevar en su carro, ¿no? ¿Vale? ¿No es cierto? Lo vamos a llevar. Y la próxima va a ser el adorno que va a estar en la cocina de mi receta mágica. Ya llegamos al punto de inicio, por lo menos. Ahora lo que toca es caminar, porque hay unas dunas. Y esperemos hallar todavía esa caja. Si está saliendo el video es porque definitivamente la encontramos. Hay que buscarlo dentro de las dunas. Ya ha pasado un buen tiempo. No hay nada aparentemente. No lo encontramos. Quizás alguien ya se lo llevó. O aquel que lo colocó aquí simplemente vio que era tiempo de recogerlo. No lo sabemos. Luis y Jonathan se han ido por la zona de arriba. Nos hemos separado para poder tener un poquito más de suerte. Pero bueno, la estrategia sirvió porque miren, lo acabo de encontrar. Esta es la caja. Lo que podemos encontrar acá, en primer lugar, son muchos caramelos regados. Muchos caramelos. Voy a ponerme el guante. Ahora sí, ya estamos listos. Miren. Miren la cantidad de caramelos que hay alrededor. Acá mismo también. Hay caramelos por todos lados. Acá hay un par de soles de mar que no sabemos qué hacen acá. Justo ahí viene Jonathan. Acá está, mira. Ha sobrevivido el tiempo. Bueno, mientras Jonathan toma aire. Estamos lateados con... Sí, de verdad que miren todo lo que uno puede acá, literal. Si se mete, te pierdes. Por allá viene Luisillo. ¿Cómo es que llegaron a encontrar esta caja con...? Fue una caminata con tu familia, ¿no es cierto? Exacto. Teníamos la idea de caminar por esta playa, como ustedes pueden ver aquí. Y nada, pues queríamos cortar camino para irnos al balneario de Ancón, atravesando estas dunas. Y como nos pareció tan difícil el acceso, pues nos tuvimos que regresar. Entonces caminamos por acá y sin darnos cuenta nos encontramos con esta tremenda sorpresa. Y nadie se animó a agarrarlo, obviamente. No, yo no. Oye, Luisillo, tú que tienes así tus experiencias con el tema del... no, del turismo, digo, no, y ves estas cosas. Eso es cierto. Te da la impresión, me estás diciendo, como si fuese un kit, ¿no? Sí, porque he visto todo pegado. O sea, todo en su mismo lugar, bien distribuido. Es como que... es difícil de repente que alguien lo haga, ¿no? De repente que si vamos a Tacna, encontramos... Claro, trabajo manual no es. No. O sea, de colegio no es. Trabajo escolar no es. Pero miren todo lo que hay. Esto es interesante. Caramelos. Cantidad de caramelos. Miren la caja y dice el enemigo. Y lee lo que dice ahí. Al final del camino solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo. El verdadero enemigo, la que te hizo único. Uh-huh. Y lo que llama la atención es que tiene como si fuese todos los amuletos en uno solo, ¿no? Porque mira, hay una herradura, hay un cráneo. Acá hay un cráneo de...
de ¿cómo se llama? De carnero. Claro, de macho cabrío sería, pues, ¿no? El elefante, que es de otra cultura. Este es de bautizo, ¿sí o no? Acá hay un matrimonio. ¿Arriba el matrimonio qué es? Sí, ¿no? Es como una cara... Hay como alguien que estuviese pensando, ¿no? Como si estuviese con la mano en la barbilla pensando. Luego hay un ojo, que bueno, no sé si... Las guairuros, que son de la suerte. La herradura, que es de la suerte. Hay hojas de coca. El elefante, que creo que en la cultura oriental tiene otro significado. La moneda china. La mano negra. No, la otra mano negra. Cabello. No sabemos si es de la persona... Parece que sí, porque es teñido, ¿eh? Claro, ha pedido, es... como que ha pedido, como si hubiese pedido el trabajito, digamos, ajá, ¿no? Entre comillas. Sí. Porque tiene, está amarrado con un lazo rojo. Suele asociarse eso. Mira, y acá hay unas rocas que es, creo que es pirita. Mira, acá hay unas rocas que son, que le dé el sol. Ahí se nota. Y todo está revestido con cosas brillantes y también con esta pedrería de, que hacen trabajos de, ¿cómo se llama? Estas hacen modalidades, ¿no? No sé cómo se llama. Mira, todas las paredes del... De la caja están revestidas de eso y de billetes. ¿Qué es esto? Son billetes, eso yo no sé qué es, pero son como unos... Esos son esos adornitos que ponen para ropa, o sea, para accesorios rockeros. Claro. Carteras, ¿no? Y acá hay más, mira, acá hay otros también. Unos sapos con caracol, unos sapos. ¿Vidrio o escarcha? No, es como... ¿Cómo se llama? Fantasía. Como fantasía, sí. Y acá está un imán, infaltable imán. Yeah. ¿Y detrás? Y en el otro lado del imán, obviamente, ha ido jalando la limadura de hierro de la propia arena, ¿no? ¿Lo sacas de tierra, eh? Sí, ya. Oye, mira, hay una mano. Acabamos de sacar la tierra y acá hay una serie de semillas de como de frijoles, ¿no? Y hay una mano. ¿No? Representada en hueso. Estas son unas semillas que no las estamos viendo por la tierra, unas semillas de, ¿cómo se llama? De higuerilla, y ya se puede ver mejor el rostro. Pero todo está pegado, ¿no? Todo está pegado, sí, y está bien pegado. Miren, acaba de llegar la policía. Luis está acercándose. ¿Qué hace por acá? Para las explicaciones del caso. Parece que no es tan usual que hayan personas por acá, sin embargo, la caja que ya hemos investigado está acá. No es tan raro que en un lugar alejado se dé el tema de del entierro o de brujería. Sin embargo, hay que comentar que cuando estábamos haciendo la búsqueda, yo me tropecé con algunos pedacitos de cerámico. Y bueno, asumo yo que probablemente en este lugar, no sería extraño, se hayan establecido algún tipo de cultura prehispánica. Con lo cual, más aún, los brujos buscan estos puntos, estos lugares, y hacen este tipo de trabajos, ¿no? Luisillo ha venido preocupado y nos dice que de una vez nos retiremos porque han venido los señores de la policía. ¿Qué te han dicho? No, lo bueno que me dan una buena y una mala noticia, ¿no? Lo bueno que por lo menos son policías amables, tratables, ¿ya? Buena onda. Que por lo menos primero estaban preocupados por el tema del auto donde lo dejamos, que ahora sí aproximadamente a 200 metros. Me dijeron obviamente que el auto es tuyo, todo ok. Está bien, pues, ¿no? De repente no es un auto abandonado. Claro. Por eso buena onda. Y me dijeron que por acá hay serpientes. ¿Ah, sí? Que no vayamos subiendo más allá porque hay bastantes serpientes esta parte hasta la playa. Así que creo que ya es hora de irnos, ¿no? Bueno, yo creo que este video se va a convertir en parte 2 en busca de serpientes. Acampando acá. Acampando con serpientes. Vino tinto, producto argentino. Digo, normalmente buscan cajas negras, cajas rojas, ¿no? Siempre está asociado esos colores al tema de la brujería. Entonces encontrar una caja negra y que encima diga el enemigo, o sea, nada más idóneo para hacer un trabajo de este tipo, ¿no es cierto? Mire, detalle interesante es que ambos personajes son personajes, no sé cómo decir, antropozoomorfos, mezcla de hombre y de animal, porque este de acá tiene como tenazas de como si fuese un escorpión, la cola como si fuese una serpiente en el caso del hombre, y en el caso de la bestia es como si fuese la cabeza de un león con alas como de, no sé, de dragón, cuerpo de león también, o sea, es una mezcla. Cuerpo de león, ¿verdad? ¿No? Sí, es bien loco, o sea, no tiene sentido, la caja de por sí no tiene sentido. La caja ayuda un montón, ¿no? Para lo que podemos encontrar dentro de la caja. Sí. ¿Qué hacemos ahora, Lucio? Enterrarlo, ¿no? Enterrarlo, ¿no es cierto? No dejarlo acá, no llevarlo tampoco. Claro, no jugar con ello porque no es un tema para jugar. Es complicado, yo creo que lo mejor sería enterrarlo para que no... Para que no vaya a suceder algo que lamentemos después. Sí. Suficiente como para que no lo encuentren, me parece. Uy, la miniatura, Luis.
Sácalo. Ya, ya no tienes que decir eso. Eso queda dinero, eso queda dinero. Bueno, amigos, ya terminamos. La verdad es que contentos con el hecho de haberlo enterrado. La verdad, fascinado. Fascinado y encantado de conocerlos a ustedes. Le he pasado bien chévere. Y nada, este tipo de cosas sí existen, ¿ah? Y existen puntos específicos para que se pueda realizar este tipo de brujería. ¿Cómo te encontramos en redes, Jonathan? Bueno, estoy en Instagram, estoy como Yo Soy Fer de Maná. Y Yo Soy Fer de Maná en Facebook. Así que ya saben, amigos, síganlo. Lo dejo acá etiquetado a nuestro amigo Fer. Fer de Maná, Jonathan. Luisillo el Pillo. No, esta caja no la he visto antes, para decirlo. No, la verdad no. Y se nota que es una caja como que ya armada, ¿no? O sea, con un fin específico. Que de repente vamos a una tienda y lo podemos conseguir. Sí. De repente lo conseguimos en Tacna, que mayormente se encuentra todo tipo de cosas de brujería. ¿Por qué no? De repente ustedes podrían decirnos si lo han visto. Alguien por ahí se da una vuelta y dice, oye, esa caja sí. Y se usa para tal o cual trabajito, ¿no? Claro. Luisillo, redes. Mi receta mágica, si deseas de repente aprender a cocinar o conocer los mejores huariques de Lima, mi receta mágica en YouTube. Por si acaso, tienen que ir a ver el cuy bañado en oro que ha preparado Luisillo. No, es que ha salido muy bueno. Sí, está rico. Yo lo probé. Así que amigos, en mi caso, dilo nomás Perú en Instagram, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen sus comentarios, siempre son muy importantes, tú también, dilo nomás. Por ahí está Luisillo. ¿Qué te metes en la nariz, Luisillo? Oh. ¿Qué estás haciendo? Ah, no, lo quedó, son cosas, esto no va a salir.